This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Dedicamos este episodio a la Conferencia de Música Alternativa Latina, LAMC, que se lleva a cabo cada verano en diferentes escenarios en la ciudad. Iniciamos con los miembros de la banda argentina, Los Auténticos Decadentes, quienes nos dan a conocer su peculiar forma de trabajo, mezclando diferentes ritmos que van desde la cumbia hasta el bolero. A continuación, entrevistamos a Eduardo Iniestra, conocido en el hip hop latino como Edifica, quien crea música con conciencia social. Originario del Distrito Federal en México, Edifica busca apoyar a su comunidad a través de su trabajo musical. Luego, nos reunimos con Locos por Juana, una banda nominada dos veces a los premios Grammy, cuyos miembros son en su mayoría de origen colombiano. Su música tiene influencias de ritmos afrocaribeños combinados con hip hop, rock y funk. Para finalizar, hablamos con los integrantes de Los Racas, una banda de hip hop originaria de Panamá. Su sonido es una mezcla de beats electrónicos con ritmos como la plena, el reggae y el dancehall. Y ahora, vamos a la Conferencia de Música Alternativa Latina. Nueva York es una ciudad muy decadente, así que nos sentimos muy representados, tiene mucha noche, muchas luces, muchos lugares para bailar, mucha diversión, así que es una ciudad que nos representa mucho la banda, el espíritu. Somos Los Auténticos Decadentes, yo soy Mosca Lorenzo y toco percusión. Mariano, batería. Gastón, también percusión, somos de Argentina, así que ya estamos en New York. Empezó en el 86, un grupo de amigos del colegio, después, bueno, poco a poco nos fuimos sumando los demás hasta que llegamos a la formación que tenemos ahora. Si seguimos y bardeamos, no podemos dialogar, dedícame unos minutos, tengo mucho para hablar, arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar. En el 95 hacemos nuestro disco Mi Vida Loca, uno de los más exitosos, donde contiene la guitarra, contiene el murguero. Ese disco lo hicimos en Los Ángeles, conocimos Estados Unidos por primera vez, hasta el día de hoy, donde estamos presentando nuestro disco DVD del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, festejando los 25 años el 5 de noviembre del año 2011. Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal. Y bueno, y la verdad que mantenernos durante 25 años no es poco, así que la verdad que lo vivimos súper contentos y orgullosos de poder mantenernos tanto tiempo y estando, como decís vos, en un mercado tan competitivo como el mercado argentino. Pienso que la diferencia que tienen Los Decadentes con otros grupos de Argentina es que nosotros como que levantamos mucho del tema del folclore, de la cumbia, ¿no? Porque si bien tenemos base de que escuchábamos Papo, Riff o Manal o ese tipo de música o La Pesada o lo que sea, también tenemos como nuestra parte folclórica, ¿no? Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. El sonido de Los Auténticos que antes se forma por la variedad de músicos, somos 12 músicos y aunque tenemos algo en común, también tenemos nuestros gustos musicales diferentes.
pero se basa justamente en eso, ¿no? En la ensalada de fruta de diferentes integrantes con diferentes tipos de gusto de música, donde podemos mezclar una guitarra de rock con una percusión de cumbia y con un brass de world music, ¿no? El tema es que antes se compraba la música, ahora se baja gratis la mayoría, muchos lo compran, pero la mayoría es gratis. Pero nosotros, como somos músicos, nos gusta que la música sea libre. La música está en el aire y la música es de todos los que lo quieran escuchar. La música no es un cuadro, no es algo que se mire o que se toque, ¿no? Es audio. Virtual. Y lo básico, lo genial, es poder llegar a transmitir, que una persona escuchando lo que vos haces se le ponga la piel de gallina, ¿no? Si te vieras como te veo, tan rígida, tan superada, dejarías a un lado el miedo, ahí no más, no más. Veo, veo. Es difícil dar consejos. A nosotros nos costó mucho. Nos costó mucho también porque somos 12 personas, el tema de viajar y todo. Yo les diría que el viajar, el ver otros grupos, hace crecer mucho a las bandas. La música es como un hobby, es para divertirse. Y después todo el tema de pegar, llegar y todo eso, que son los que siempre te preguntan cómo hace para llegar. O sea, llegar es llegar a armar una banda, ensayar eso, y tocar. Eso es llegar. O sea, llegar sí, es divertirse. Sí. Después, no es ser una estrella de rock. Cuando uno ya está arriba del escenario tocando y expresándose a través de la música, creo que eso es llegar. Y después lo otro va viniendo con más suerte, con menos suerte. Es muy difícil. El siguiente paso en nuestra carrera es ahora, y estamos dándonos un gusto, que es filmar una película documental que es actual, también habla un poco de la historia, contiene giras de 7 países, y va a contener también lo que va a ser nuestro próximo disco, que es un disco que vamos a empezar a hacer el año que viene. Vamos a mostrar un poco la forma simpática, caótica de hacer un disco entre 12 personas, justamente para que eso tenga mayor ebullición, va a ser con una canción de cada uno. Así que eso es como lo próximo y nada, es como una alegría, un juego, siempre un desafío nuevo y, como dice nuestro cantante, lo bueno está por venir. Sí. Auténticos Decadentes, toma uno. Check, check,
En este juego saturado no me faltan las palabras para los que presumen. Hola, pues bueno, me llamo Eduardo Iniestra, conocido como Edifica por la música que hago. Originalmente soy de México Distrito Federal, de la delegación Azcapotzalco, y he estado viviendo en los Estados Unidos desde el 94 y vivo en la ciudad de Costa Mesa, California, en el sur de California. Soy como el fantasma que te sale en la barranca. Dime cómo hablarán con las mandíbulas quebradas. Mira, fíjate que mi género en general es el hip hop latino. Yo creo que la gente latina, por lo menos donde yo vivo, no ha estado expuesta a un hip hop más consciente. Mantiene lo que sostienes, sostiene lo que mantienes, mantiene lo que sostienes. Yo creo que mucha gente no la ha escuchado, especialmente los jóvenes, y yo creo que hay mucha música, uno sabe que hay mucha música, pues, que en el radio, que dice cosas que la verdad no apoyan nada, no aportan nada a la comunidad, ¿no? Algo más positivo. Entonces es lo que yo trato de hacer. Hip hop positivo, más consciente, más alegre, más para unir que dividir. Siempre trabajando, siguiendo adelante. No confundan mi sueño, no quiero ser cantante. Lo único que quiero es poder expresarme y con estos pasos poder motivarte. El proceso del hip hop ha sido muy, muy orgánico, ¿no? Yo empecé como DJ y todavía sigo tocando como DJ, pero yo creo que esa misma hambre o esa misma labor de amor que yo le tengo a mi comunidad hizo que empezara a escribir, ¿no? Pero todo salió muy orgánico, yo empecé a hacer mis propias bases, a producir todo yo mismo, sacar las ideas de los videos y de poco a poco todo se fue desenvolviendo, ¿no? Y ya la primera canción fue la de Este es el momento. Haciendo lo imposible para detener el tiempo, moviéndonos muy rápido, dejando el mundo lento. Si queremos cambiar, este será el momento, unificando fuerzas para apoyar nuestro pueblo. Haciendo lo imposible para detener el tiempo, moviéndonos muy rápido, dejando el mundo lento. Si queremos cambiar, este será el momento, unificando fuerzas para apoyar nuestro pueblo. Que la trabajó mi director, que se llama Eric Hesman. Él es mi director de videos y me grabó la canción de Este es el momento, que es muy motivadora también. Y de ahí todo ha sido igual, trabajando bien orgánico, sacando las bases, yo solo, escribiendo solo obviamente, pero ya ahorita ya colaborando con otros producers y todo de diferentes lugares. Todo muy orgánico y muy natural. Yeah, come on. Yeah. Ajá. Ajá. Algo que te llegue al corazón, algo que te llegue a tu alma. Al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? El siguiente paso de mi carrera, yo quiero seguir adelante. Quiero seguir adelante para seguir aportando música buena y con valor a la cultura hip hop. Y el siguiente paso es seguir trabajando. Sigue el siguiente proyecto que se llama Colaboración. Ya tengo gente de Argentina, Guatemala, Colombia, Chile, Perú y de los Estados Unidos. Pero el siguiente paso es seguir trabajando y el seguir también uniendo a esa escena del hip hop, ¿no? Para que haya más promotores, para que haya más gente que hace video, entrevistas. Si podemos unir todas esas gentes juntas para que ellos vean lo que tenemos que aportar como escena de música, como género, ellos mismos se van a dar cuenta. Así es que el siguiente paso es seguir trabajando, seguir uniéndonos el uno al otro y seguir sacando música que hace mover la cabeza a la gente. Las notas, memorias que me hacen recordar Distrito Universal, edificador. Thank you.
vocalista Win. Javier. De Loco por Juana. La banda empezó en el año 2000 en la ciudad de Miami y bueno, básicamente muy contentos, dos veces nominados al Grammy, pioneros de la música alternativa en los Estados Unidos, muy felices de llevar la música en todos lados y bueno, muy contentos de venir por acá y compartir un poquito con mucha gente, muchos colegas. La influencia de Loco por Juana es un poquito de Héctor Lavoe, un poquito de Bob Marley. También tiene mucho Joe Arroyo, tiene mucho folclore colombiano, esa es nuestra raíz, ya que nosotros todos, casi todos de la banda somos colombianos, entonces tiene un poquito de mucha raíz colombiana, mucho folclore colombiano, con toda la nueva generación musical que hay en Estados Unidos, el hip hop, el funk, la música electrónica. Y mezcla todo eso, ¿no? Bueno, este disco nuevo que viene se grabaron muchas cosas en la carretera, se escribieron muchas canciones en la carretera, porque como todos los años estamos viajando, entonces a veces nos dan, hay días tenemos libres en los hoteles y grabamos cosas, andamos con el laptop, andamos con micrófono, entonces hacemos música, le escribe cosas. Entonces ahí se ven influencias de diferentes ciudades, diferentes países, donde vamos el país. Yo creo que fue mucho en periodo de viaje, de tratar de conocer la calle, estar en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en México, en Panamá, y conocer todo, diferente un poquito de todo, y disfrutar un poquito de las culturas de toda la gente. Yo creo que eso nos enseñó a crecer y a llevar a cabo este nuevo disco. Una creación del Señor, sí señor, toda mi inspiración se la debo a ella, la mujer más linda, la mujer más bella, bella por dentro y por fuera, mujer de la tierra, del petróleo, estoy que me enamoro. Bueno, el siguiente paso de Loco por Juana, estamos trabajando, estamos hablando con mucha gente, ahorita vamos a trabajar, si Dios quiere, con Calle 13, vamos a hacer algo por ahí, si quiere, con Calle 13, y bueno, trabajando con mucha gente, Chucky Town, trabajando con Chucky Town. Estamos planeando la gira a México, que va a ser nuestra primera llegada a México. Vamos a llegar a México si Dios quiere, estamos haciendo 10 o 12 shows, estamos trabajando para México. Entonces va a ser algo muy especial porque muchos fans en México, que tenemos en México y que nunca hemos llegado, y va a ser la primera vez que llegamos y va a ser algo muy especial, ¿no? La hora de los pelados. No.
los racas. Nosotros somos primos, nosotros somos de Panamá, Centroamérica. Nos mudamos al área de la Bahía, Oakland, California, y ahí fue donde empezamos el grupo Los Racas. Nosotros empezamos como solistas y el público fue que nos escogió como dúo. Así que las presentaciones que teníamos como solistas, la gente siempre cuando nos montaban a la tarima juntos nos preguntaban si éramos dúo. Nosotros no, que somos solistas, y bueno, con el tiempo pasó y nos contrataron como dúo, y entonces ahí donde decidimos que debemos de ser dúo y formamos el grupo que se llama Los Racas. Ayer me dijeron que te vieron por ahí, y estaba más perdido que un carro sin carril. Si yo te hubiera visto, lo tuviera que admitir, pero yo no quiero drama porque eso no es de ahí. También me dijeron que tú estabas confundido. Yo llegué a Bacaville, un lugar allá en California donde hay vacas. Y pues yo soy un peladito de ciudad, tú ves, de la ciudad, donde habían carros y bulla y música. Entonces ese era un lugar donde no había nada de eso, tú no conocías al vecino, no habla nadie, se hablaba con Ishede. Así que fue un poquito duro, pero cuando fui para Oakland me sentí un poquito más a home, más en la casa. Tengo mi pistola y diente de oro. Tengo mi pistola y diente de oro. Tengo mi pistola y diente de oro. Yo sí soy raga. Yo nací en California, pero me crié en Panamá, así que yo soy panameño al 100%, y cuando regresé a California me sentía muy triste porque no estaba con mi mamá y nada más extrañando a todos mis amigos en Panamá, así que, pero ya uno después con el tiempo se acostumbra. Sí. Bueno, empezamos nuestra carrera con el Panabay Twist One, que es el primer mixtape que sacamos. Un poquito experimental, una mezcla de hip hop, spanglish con dancehall y reggae. Después sacamos el Panabay Twist 2, que es una influencia de reggae, de donde empezó el reggae, que es el dancehall. En los 90, en los 80, que pusimos canciones como Supercat, y también canciones como El General, Tu Pum Pum, y nosotros la hicimos de nuevo y después le pusimos un poquito de hip hop. El tercer CD se llama Chancletas y Camiseta Bordada, que es experimental de nuevo, con artistas como Uproot Andy y Chief Boyma. También ahora estamos trabajando en el Raka Party. El Raka Party, eso es lo que estamos enfocados ahora mismo en el estudio trabajando. Que el Raka Party consiste de música movida, más música de club. Todo tipo de género, de hip hop, estilo Bay Area, un poquito de influencia tribal, dancehall, merengue, música bailable. Siempre combinado, ready con guaro en mano. Y a mi lado, guiale que tú has deseado. Y a mi mano, plata sigue llegando. Y donde quiera que yo te mira siempre. Yo soy Raka Doom. Mi nombre es Raka Rich. Y juntos somos Los Racas. We'll be right back.
Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cun.tv/NuevaYork